transcurrida la tercera semana de playoffs y ya conocemos al primer finalista de este clausura, pero ahí no nos adelantemos porque, señoras y señores, ustedes saben, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Arrancamos en la llave superior con Movistar R7, quien buscaba llegar a su segunda final del campeonato e enfrentándose a Astral, otro de los favoritos del certamen. En el primer juego, ambas escuadras se centraron en la lucha por los objetivos y las escaramuzas. No sería hasta el robo del Heraldo por parte de Odi cuando tendríamos la primera pelea de equipos a favor del arco iris. Si bien Astral luego sacaría ventajas con el primer Nashor, R7 volvería a dar otro duro golpe con el segundo varón y posteriormente el alma de dragón, con lo que ya en el juego no volvería a cambiar de dueño. Con esta victoria, el arco iris se vendría arriba en la segunda partida y aunque Astral lo dominaría al principio, poco a poco la balanza se volvió a inclinar a favor de los dirigidos por Kim, poniendo la cereza en el pastel con la pelea del alma de dragón para R7, de la cual Seo se sacó un quadra kill que le otorgaría el double match point para su equipo. Pero cuando todo parecía que iba a terminar en un 3-0, las águilas sacaron sus garras para destrozar a su rival en la tercera partida, donde José de Odo anuló completamente a Odi en el mapa, quedándose con todos los objetivos. Lo más destacado, sin lugar a dudas, fue la presentación de Sotve con su Renekton, el cual resultó clave para el dominio de Astral, además que tuvimos otro quadra kill, esta vez en manos de Sam D. Lamentablemente, el empate nunca llegó, pues Movistar R7 volvería a tomar las riendas en el cuarto y último juego, ya que Odi se desquitó y junto a la presencia frontal de Bong en las peleas, resultaron más que suficiente para que Seo y Mireu hicieran 17 de los 24 asesinatos del arco iris, los cuales le otorgaron el triunfo y la serie en poco más de 27 minutos. Pasemos ahora a la llave inferior, donde Isurus buscaba mantener su racha de victorias contra Six Karma. En la primera partida, ambas escuadras estuvieron igualadas. Sin embargo, Six Karma fue ganando terreno poco a poco gracias a su buen trabajo colectivo. A pesar de todo, el tiburón resistió con Gaboto como la principal fuente de daño hasta que finalmente la ola verde utilizó el Nashor como carnada, con la cual pudo romper la resistencia de Isurus y encaminarse a la victoria. A pesar de esta primera caída, el tiburón todavía no estaba muerto, mostrando sus fauces en el segundo juego con un aplastante arranque de Case con su ya conocido Silas y un mejor cierre con Pan, el cual consiguió su primer quadra kill, sellando así el empate. Y esto no se quedaría solo aquí, pues nuevamente Pan volvería a ser clave junto a Gaboto en el tercer juego. Uno donde Six Karma inició mejor, pero a la hora de cerrar, se vio dominado con un Isurus mucho más contundente, quedando la serie 2-1. Lastimosamente para el tiburón, la ola nuevamente se elevó alto, ya que en el cuarto juego, no solo le arrebataron a Case sus Sylas, sino que además, el subcampeón de la apertura volvió a controlar la zona del Nashor, siendo Minin y Snacker elementos claves para pescar a esta difícil presa. Y esto no fue lo peor, ya que en el quinto juego, Six Karma nuevamente usaría el Nashor para provocar al tiburón y una vez más serían Minin y Snacker los verdugos de la partida para ahora sí remontar la serie por 3-2. Con estos resultados, Movistar R7 clasifica por anticipado a la gran final este 26 de agosto en el Expo Santa Fe, mientras que Astral tendrá una última oportunidad el día 15 contra Six Karma, un duelo que ya tuvimos al inicio de estos playoffs con victoria para las Águilas. ¿Se repetirá el resultado? Algo que solemos ver muy a menudo es un campeón vigente tener problemas con su nivel en el siguiente torneo. Sin embargo, Movistar R7 tiene algo que decir.
El arco iris no solo ha llegado a una nueva final, su cuarta en la LLA, sino que además lo ha logrado sin haber perdido una sola serie. De hecho, su última caída fue en los playoffs del torneo Apertura contra Six Karma por 3-2. La escuadra dirigida por Kim ha demostrado no solo contar con grandes jugadores en todas las posiciones, también es uno de los equipos que mejor sabe trabajar en conjunto, un elemento determinante a la hora de cerrar partidas difíciles. ¿Será que Movistar R7 va a campeonar invicto o tanto Astral como Six Karma pueden frenarlo? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Y con eso concluimos el resumen de la semana 3 de los playoffs. No olviden seguirnos en todas las redes sociales para no perderte de nada, sobre todo ahora en esta etapa final del clausura. Yo soy Lau, nos vemos en la próxima.